Y ahora les presentamos un perfil de Mario Rocha, el artista de canto lírico que antes de abril 2018 compartía los escenarios con Laureano Ortega Murillo y ahora se encuentra exiliado en Costa Rica por las amenazas que recibió al solidarizarse con las víctimas de la represión. Leticia Gaitán nos cuenta la historia. El grito de mi país es libertad, libertad, libertad para todos los presos políticos, libertad. El maestro y compositor Mario Rocha encarna desde su exilio en Costa Rica el reclamo nacional que exige la salida del régimen Ortega Murillo. Hasta abril del año pasado, Rocha impartía clases de canto en 3 universidades y formaba parte del grupo artístico Incanto, dirigido por Laureano Ortega. Como artista lírico, era invitado, ¿verdad?, a cantar en las óperas que se producían en Incanto y en los conciertos que se producían. Inicialmente, cuando inició Incanto en el 2016, era maestro de repertorio, porque hubo un año que se dio clases de técnica vocal y repertorio de canto lírico y también de solfeo. Después terminó ese programa y bueno, solamente quedé yo apoyando artísticamente los conciertos y óperas, únicamente. Estaba en la envidia, la saña, la ira. Desde que Rosario Murillo ordenó el 19 de abril el Vamos con Todo, Rocha condenó la represión a través de sus redes sociales. En ese momento empezó un conflicto con los miembros de la Junta Directiva de Incanto. Cuando comenzó la policía a matar pues, a los manifestantes y la mayor parte, o prácticamente creo que fue el 95%, eran jóvenes estudiantes. Y yo decía, puede ser un alumno mío que esté padeciendo. Y yo me comencé a manifestar en las redes sociales desde el 20 de abril. Y cuando me comencé a manifestar en las redes sociales, tuve una comunicación de parte de ellos diciéndome, deja de estarte manifestando, diciendo porque están tomando notas. Okay, no me importa, le dije yo, no me importa, puede ser un alumno mío que esté padeciendo. Y el honor que tú enseñas a triunfar, que tú enseñas a triunfar. Cuando el maestro Rocha decidió tomar distancia de Incanto, empezó a recibir amenazas de muerte. Pasó una semana y yo dije, no, yo no puedo seguir con esto. Y envié una comunicación escrita vía correo electrónico y vía WhatsApp a Laureano, diciéndole pues, de que le agradecía la oportunidad de que haya confiado en mi trabajo, pero que en esta vez no podía ser indiferente a lo que estaba viviendo actualmente la sociedad, y que yo ya me había manifestado en contra de la barbarie que estaba cometiendo la policía, que no contaran más conmigo. No era ético de que yo, después que me manifesté, yo seguir en las producciones de Incanto, y que a partir de la fecha, que por favor no me volvieran a involucrar en nada de las producciones de Incanto, porque yo no iba a participar en ello, y que por favor respetara mi decisión. Pero no fue así. A la semana, a los 10 días, yo tenía amenazas de muerte. Por perfiles falsos, pues. ¿Cómo deduces que las amenazas de muerte procedían de Incanto? Porque todo aducía a los 3 años que yo había colaborado artísticamente con la Fundación, que nosotros hicimos, ¿verdad? Que gracias a nosotros sos quien sos. Fue por estas amenazas que el barítono decidió abandonar Nicaragua. Yo promoví también un plantón frente al Chipote. Ya no pude ir a ese plantón porque me aconsejaron y me dijeron de que por favor no fuera porque me iban a agarrar a mí ahí mismo y me iban a dejar que, o si no de que me iban
a tomar fotos, a tomar videos, porque estaban haciendo eso y después a ir a capturarlo a uno. Y que mejor, más bien me fuera. Y así fue. Al siguiente día me vine para acá, a Costa Rica. No quería salir del país. Me imagino que nadie quería, ¿no?, salir del país. Porque en estas circunstancias nadie quiere. En el exilio en Costa Rica, el maestro ha pasado por momentos difíciles. Su talento artístico es la clave para sobrevivir. Y gracias a Dios, porque soy músico, he sobrevivido con la música. Cantando, tocando el piano, dando clases, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios estoy haciendo, dirigiendo, ¿verdad?, ahorita que estoy formando un coro de exiliados nicaragüenses. Gracias a Dios estoy haciendo lo mismo que Nicaragua. Pero esa no es la suerte de todos. Y aún así, lo que quiero decirle, nadie te está esperando con un trabajo. Aquí tiene que venirse a jugar uno. Con más de 20 años de carrera artística, Rocha reivindica su formación profesional como parte de su propio esfuerzo y sacrificio. Cualquier artista tiene el derecho de que cualquier gobierno lo apoye. El gobierno tiene obligación de apoyar el arte. Espero y confío que el siguiente gobierno que salga, que resulte después de toda esta barbarie, cuando Nicaragua sea verdaderamente libre, apoye el arte, apoye a los artistas, apoye el arte digno, el arte que se compromete con el pueblo. Amor de Abril es la última composición de Carlos Mejía Godoy, grabada en Costa Rica, en la que también participa el maestro Mario Rocha.